Hola, si estás aquí es porque deseas aprender cómo usar el sonido de otra persona en Reels y yo te voy a enseñar. Soy José Miguel y esto es Tecnopink. Usar el sonido de otra persona en Reels es muy sencillo. Simplemente debes ir al Reels que desees o el que estás viendo y darle simplemente donde está la canción. Automáticamente le des a la canción, aunque es un poquito difícil de ver porque está en blanco y se puede difuminar un poco, pero tú le das y automáticamente te va a llevar a la canción para que tú utilices ese sonido. Simplemente le das a Use Audio, volteas tu cámara, comienzas a grabar y listo. Automáticamente tu canción comenzará a ponerse como background y podrás utilizar el sonido de ese reel como tuyo. Si el video te gustó y te ayudó, por favor, te voy a pedir que te des like para que me ayudes a crecer en este canal. Comenta lo que tú quieras, pero comenta. Suscríbete a mi canal para más contenido. Aquí es tu canal Tecnopink. Para mí es un honor tenerte en mi canal. No es la Barbie, tampoco la Pantera Rosa. José Miguel de su canal de Tecnopink con más contenido para ti. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.